Bien amigos, continuamos el programa Nuestras Fallas y ahora, tal y como hemos comentado, pues tenemos aquí al presidente de la falla, Guillén Sorolla Recaredo. Muy bien, Pepe, muy bien. Carles Berriales, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe, un placer estar aquí contigo. No, para mí es un placer recibirte y sobre todo por charlar contigo, porque eres una persona luchadora, trabajadora y una persona que has conseguido revivir una falla que prácticamente estaba abocada a la desaparición. Pues la verdad que sí, lo hemos hablado en alguna ocasión, pero era una falla que en el 2013, como bien sabes, se anunció su desaparición, coincidía que cumplía ese año 125 años, que son muchos, y al final nos unimos unos cuantos ahí, apretamos el acelerador con la ayuda también de medios de comunicación como el vuestro, pues salimos adelante y seguimos luchando. Y seguir luchando. Bueno, vamos a conocer primero que nada a la persona. Carles Berriales, ¿qué más? Arlandis. Arlandis, por parte de madre, ¿eh? Y es la persona que llevas presidiendo la falla desde aquel momento fatídico. 6 años. O fatídico no, complicado. Fatídico no llegó a ser, afortunadamente. Sino complicado porque decidiste tomar las riendas de la falla y decir, me tiro adelante, ¿no? Y era el momento que decías, o decíamos vamos adelante, o como ya oficialmente se había anunciado el cierre, pues ya prácticamente todo el mundo daba la falla por finiquitada. Pero bueno, vino gente, unos cuantos nuevos y algunos que eran antiguos de la falla, pero que se habían borrado porque se habían ido a vivir a otros barrios, volvieron, seguimos en la lucha porque sabes perfectamente que las fallas pequeñas, aunque son ya muchos años, son centenarias, pero hay que luchar día a día. Y sobre todo en vuestra demarcación, que estáis vosotros, está Guillén de Castro, Triador, está también Murillo, Murillo Palomar, que estáis también en Plon, Guillén de Castro, también. Que también está, es decir, comisiones falleras que pues que está costando un poquito, pero poco a poco, pues ahí seguir luchando. Vamos a, como decía yo, a conocer a la persona. Carles Berriales, ¿tú cuántos años eres fallero? Pues yo he sido fallero primero en Sueca, porque como bien sabes, soy de Sueca y de pequeño estuve muchos años allí. Después pertenecí... ¿En qué falla? En la falla Sueca. Bueno, primero en la falla 18 de julio hubo una escisión y se partió en dos. Como la mitad de las fallas de Valencia, pues, de la modernidad desde los años 70 para acá, son comisiones que se extienden. Se partió con la falla, la otra pasó a llamarse Sucro, y yo, aunque pertenecía a la demarcación del 18 de julio, como todos mis amigos vivían en la otra parte, me cambié a Sucro y estuve hasta prácticamente hasta que me vine a vivir a Valencia, allí en Sueca de fallero. Después aquí me tomé vacaciones por aquello de que no conocía a nadie, no me instalé en un barrio definitivo, sabía que tenía que hacer algunos cambios y pensé algún día ya cuando me quede en una zona me apuntaré a alguna falla. Y primero estuve en Pérez Galdós Jesús. Pérez Galdós Jesús, Maestro Sosa, sí. Maestro Sosa, ahí estuve, fui delegado de infantiles 2 años allí. Uh-huh. Tengo muchos recuerdos de aquella falla y muchos amigos allí creados. Y luego surgió pues que queríamos algo más cerca porque nos pillaba un poco lejos de casa. Y dijimos, pues vamos, nos enteramos, queríamos una falla pequeña, familiar, cerca de casa. Y Guillén Sorolla Recaredo pues reunía todas esas condiciones. ¿Cuánto tiempo llevas en la falla, Guillén Sorolla Recaredo? Pues prácticamente Recaredo, yo me apunté cuando la crisis. ¿En el 2012, por sí, ahí? Uh-huh. Y entonces, claro, tú resulta que te apuntas y la falla anuncia su desaparición. Y de repente... Al año siguiente me veo de presidente. Sí, claro. ¿Tú un qué poco, haces? Sí, sí, la verdad que fue un poco porque, una claro, locura. Cuando te presentas a presidente, supongo que lo hablarías con tu pareja y le diría, nene, que tengo que... Pues había un chico que fue un año, que fue un poco, pues, estos presidentes que dices, tiene que haber uno este año, y estuvo este chico, pero él ya dijo que no quería continuar, que era ese año, porque casi había sido un poco por obligación, y al siguiente era, o salía ya un presidente que sí que tuviera ganas de sacar la falla adelante, o desaparecer. Vinieron unos cuantos de la falla, yo creía que era una broma, no, esto es de broma, ¿no? Y bueno, y aquí estoy. Vaya, y tú cuando coges la falla, si ya un presidente de por sí tiene una responsabilidad, que es decir, pues cojo esto que ya lleva una marcha y tengo que conjugar lo que se ha hecho bien hasta ahora, aportando mi idea de lo que podría ser. Claro, en tu caso lo que haces es coger una falla a punto de hundirse. Efectivamente, yo tenía mucho miedo porque pensé, igual esto puede... Podemos aguantar un año más y de repente se hunde otra vez. Pero lo que intenté crear desde el primer momento fue ilusión. Uh-huh. O sea, yo sabía que solamente nos podía salvar la ilusión. La ilusión. Entonces intenté hacer un grupo de personas que yo veía que dentro de la falla eran personas que tenían, algunos incluso, habían varias generaciones familiares de esta falla y los motivé.
y les hice ver, yo venía, como te he dicho, de Pérez Galdós, allí había mucha actividad, se hacían muchas cosas, les contaminé un poco y les dije, mira, lo que hacíamos es esto, se puede traspolar aquí, salvando siempre cada uno las distancias y peculiaridades, y empezamos a hacer cosas. Proclamación de falle- no habían falleras mayores desde hacía 8 años. Ocho años sin falleras mayores. De repente salió una chica, Mapi Chust, de Massamagrell, pero era de la falla, también llevaba poco tiempo, pero la lié. Y ella dijo, pues bueno, allá vamos. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque conectamos desde el primer momento. De hecho, me quiso que yo fuera su mantenedor. Fui presidente y mantenedor. Vaya. Y a partir de ahí creamos grupo de teatro. Hemos hecho muchas cosas dentro de un presupuesto muy pequeño y de que tienes que estar luchando, que si se te van dos, tienes que recuperar dos. Claro. Ya sabes cómo funciona esto. Porque ahora, ¿cuántos sois? ¿Cuántos falleros sois? Pues seremos 60. ¿60? Sí. Claro, 60. Recordamos que cuando estábamos hablando de aquello en el año 2013, seríais unos 15 o 20. Pues se quedó una cosa por 15, 16. No erais más. Claro. Yo lo recuerdo perfectamente, que además, al igual que hizo Murillo Palomar en su día, lanzasteis un SOS, sí, que incluso fue hasta recogido por un artista fallero, que sí, fue el que dijo, planto la falla, ya hablaremos. Efectivamente. Ellos se apuntaron, hubo un artista ese año, que él y la mujer, la hija y el yerno, se apuntaron los cuatro a la falla. O sea, ese año nos regaló la falla, y luego incluso y se apuntaron ellos cuatro y estuvo 2 años. Lo que pasa es que luego pues el hombre ya no le salieron otros trabajos y tal, y él ya no podía, bastante hizo que nos regaló la falla y estuvo ahí todo eso fue emoción, porque después cuando creamos el grupo de teatro nadie pensaba que seríamos capaces, nadie había hecho de actor nunca, nadie había tenido esa experiencia. Yo decía, no hay que tener miedo, es algo nuestro, algo para divertirnos, pasarlo bien, porque las fallas, si tú lo disfrutas, es cuando creces de verdad. Si no lo disfrutas, llega un momento, claro, que no tiene sentido. Que lo que hay que hacer es buscar un sentido a lo que estás haciendo, para generar esa ilusión de que la gente siga haciéndolo. ¿Qué artista fallero fue? Ángel Tarín, exactamente. Ángel Tarín. Yo es que digo, lo llevo en la cabeza, lo llevo en la cabeza, pero no me acuerdo el nombre, Ángel Tarín. Bueno, y entonces, que a raíz de aquel año, se apunta gente. Entonces, sí, claro, ves que hay una respuesta, como tú me decías al principio, de gente que hace mucho tiempo que era de la falla, o que no era falla y que decía, pues quiero apoyar. Pero claro, ahí hay una labor tuya por debajo, tapada, escondida, pero que dio su fruto, ¿no? Sí, yo creo que los presidentes al final, yo creo que es como si hablas de política, pues si hablas de un alcalde de un pueblo, a veces independientemente del partido que pertenezca, a lo mejor es una buena persona, o es alguien con ilusión, o es alguien con ganas de trabajar, y al final ves a la persona. Yo lo que intenté fue unir, sobre todo, crear armonía, crear germanor, motivar a la gente para decir, esto tiene que salir adelante. Y es una pena que una falla con tantísimos años, pues no seamos capaces de salvarla, ¿no? Entonces, pues tienes que hablar con unos, apagar fuegos, porque todo hay que decirlo. Aunque las fallas, da igual que sean grandes que pequeñas, siempre sí, puedes tener, cada uno viene de un sitio y cada uno tiene una persona. Yo pues intenté apagar fuegos y hacerles creer que esto era posible y que la falla la teníamos que vivir como parte de nuestra familia. Allí se ha creado un ambiente muy familiar y es lo que nos salva de alguna forma. Pero para eso también hay que tener gracia, para eso hay que tener un sexto sentido para transmitir a los que de alguna forma quieres convencer y quieres vender, porque esto no hace más que vender una idea, de que es una realidad. Es decir, ayudar a la falla, que es una falla centenaria, que entonces ya tenía 125 años, ahora ya estamos por los 130 y pico, y es una pena que se pierda, y necesitamos que estéis ahí. Pero a su vez, una vez estás ahí, ofrecer algo. Claro, es que tú tienes que hacerles ver que aquello es algo, que tú te lo puedes pasar bien, que puedes encontrar una segunda familia, que es algo valenciano, valencianista, que es algo de nuestra tierra, y que encima es una falla pues pequeña de barrio, que si tú la salvas, te queda ese orgullo personal de decir, es que entre este grupito de personas hemos sido capaz de que al lado, tú sabes que pegado nosotros tenemos a la falla del Pilar, que estás hablando que es una falla de sección especial, que quieras como no, se te come de alguna forma, ¿no? Y que el barrio no es un barrio muy habitado. Hay muchos sitios que no vive gente. Era muy complicado. Yo ahora lo pienso y dije, qué atrevido que fui en aquel momento de coger. Y luego, para mí algo muy importante fue buscar dos o tres personas que yo viera que eran personas con unas ganas inmensas de trabajar, pero necesitaban que tú les hicieras ver que aquello era posible. Yeah. Y al que tengo de vicepresidente primero, desde el primer año, y de secretario, a Jorge Palomares y a Josep Nebot, pues ellos han sido mi mano derecha y mi mano izquierda, y lo siguen siendo a día de hoy. Y lo siguen siendo. Sí. Cuando uno entra así,
el objetivo tú lo has conseguido. Primero mantener la falla y después poquito a poco ir haciéndola crecer. ¿Pero lleva la dinámica que tú esperabas o ahora está...? Hombre, a mí me gustaría, Pepe, te voy a ser sincero, que hubiera crecido un poco más. Yo entiendo que la gente, pues bueno, han sido crisis, han sido... Mucha gente tiene muchísimos gastos y dicen, ay, es que ahora la falla. Sí, a la ofrenda a lo mejor sí que salimos o nos hacemos falleros de honor. Hemos recuperado falleros de honor. Hubieron unos años que no había libret, ahora todos los años por lo menos tenemos el libret. Hay que seguir incentivando a la gente. ¿Que me gustaría que creciera más? No te voy a mentir, sí. A lo mejor unos cuantos más no estaría. El presupuesto estaría un poquito más equilibrado. 20 o 30 más sería ideal. Con 20 más ya diría, respiro, y bueno, respiro hondo. Y imagínate, porque es importante. Pero de todas formas, ahí estáis luchando. ¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿Cuál es tu próxima idea? Lo que tienes más cercano y más tangible. Porque apuntarse o no depende de ti ya. Pero hay otras cosas que supongo que sí que dependerán de ti. Hombre, yo este año estuve a punto de dejarlo, lo confieso aquí, que solo lo saben en mi falla, pero lo digo aquí. E incluso les anuncié ya en fallas que no la decisión era bastante firme, porque yo tengo una niña de 3 años y medio, son muchas cosas, no por nada de la falla, sino por cosas personales. Pero la gente esa que quiero tanto, me cogieron, fuimos a cenar un día, tú sabes que esto funciona así, y me dijeron, es que... Te necesitamos, queremos que estés ahí, te vamos a ayudar si lo que necesitas es porque a veces te hace falta más ayuda, o a lo mejor, porque también a veces tú les acostumbras a que se duerman, porque yo soy un presidente que he ido a todos los actos, absolutamente a todos, no he delegado nunca, en 6 años, creo que una sola vez delegué una presentación, en 6 años. Entonces dije, sí que a lo mejor este año puede que necesite delegar algún día. Y generar relaciones con el resto de la falla, con el resto de la agrupación. Yo con la agrupación nuestra, la verdad que yo estoy contentísimo con mis presidentes, los que he ido conociendo en estos 6 años, algunos son nuevos, algunos han ido cambiando. Bueno, a mí uno de los que me ayudó muchísimo cuando empecé fue Marcos Chico, que era presidente de Telefónica. Me ayudó muchísimo, le estaré siempre eternamente agradecido. Y con todos los nuevos que han ido llegando, hay una armonía perfecta. Yo siempre digo que me encuentro muy a gusto en el sector porque somos fallas desde especial hasta la última sección. Eso te iba a decir, que estamos hablando que hay fallas como el Pilar. Tenemos 3 de primera A. Hay fallas como San Vicente Periodista Zati, Linterna Narrobella o también la Telefónica. Cuar Palomar. Perdón, Linterna Narrobella está en Cuar Palomar. Perdón, es Cuar Palomar. Sí. Como planta en Guillén de Castro, perdón, en la Avenida del Oeste me había ido yo. Cuar Palomar, perdón, nuestros amigos de Cuar Palomar. Y claro, hasta fallas como la tuya, que planteas en la última categoría. Nosotros estamos en la penúltima, está Triador y Murillo que están en la última, pues bueno, un poco de un polo a otro. Total. Pero entre los presidentes hay una armonía y un respeto, que a mí eso también es algo que hay que alabar del mundo fallero, porque a veces se critica mucho al mundo fallero, pero esto es bonito, ¿no? Que en una agrupación de 12 o 13 fallas que hayan desde la especial hasta la última, y los presidentes es un cariño, es un respeto. El jueves estuvimos junta de sector en el Pilar. Nunca te has notado que te miren por encima del hombro o que te valoren menos por pertenecer a una falla pequeña. Lo que sí que es cierto que claro, como presidente de falla, tú a lo mejor nunca te habías planteado llegar a esto, es decir, ni siquiera te habías planteado llegar a ser presidente. Pues la verdad. Si era de Jesús Pérez Galdo Maestro Sosa, anteriormente había sido de la falla 18 de Julio de Sucro, tú no sé si te habrías visto en esta tesitura de ser presidente de una falla. La verdad que nunca, ilusión, pues como ya sabes, me he presentado 3 veces a jurado. Sí. Nunca. Por favor. Ese es otro cantar. Ese es mi espina, sí. Si me preguntaras por mi espina, pues mi espina ha sido... ser jurado de Fallera Mayor de Valencia. He sido jurado de preselección en 2017, de Malvarrosa Cabaña Albeteró, pero no he logrado en los 3 intentos, este año ha sido el último. Los 2 primeros fueron infantil y este año ha sido mayor, pero bueno, si está en mi camino, algún día será. Algún día será. Vamos a ver. Porque es que eso es más complicado. Es más complicado y algún día hablaremos. Es que estamos en periodo de preselección y elección de corte. Pero ahora, no toca. Más momento. No toca. Pero sí, para el año que viene, pues va a haber algo. Porque tú sabes qué pasa. Que en ocasiones ciertos movimientos a lo mejor parten de una falla. Y esa falla empieza a hacer ver a las demás. Y chicos, espabilad, porque siempre sale el jurado de los mismos sectores. No os habéis preguntado por qué, pero lo dejo ahí. Nosotros, de hecho, en la junta de sector que tuvimos el jueves en el Casal del Pilar,
lo comentamos, el propio presidente del sector, una de nuestras delegadas, Amparo Castelló, varios de los presidentes que estábamos allí, que seríamos partidarios de que la gente que nos presentamos a jurado luego nos pusieran en un bombo. Tanto que gustan los bombos, porque hay gente que le encantan los bombos, debería aplicar esa dinámica. Sí. Sería mucho más justo, y lo que tú has dicho, para que no se repitan, que siempre sean de los mismos sectores. Bueno, pues tú eres presidente de Falla. Como tal, puedes apoyarte en la agrupación El Pilar San Francés y aportarlo y llevarlo al año que viene, antes de que se empiece el ejercicio, para que cuando se lean las condiciones del concurso de Fallera Mayor, porque no olvidemos que esto es un concurso, la elección de Fallera Mayor de Valencia, pues que cambien las condiciones, a ver, y venderlo. Que tú sabes venderlo muy bien. Hay que intentarlo, por lo menos el presidente de nuestra agrupación dijo, Javi Tebar, dijo el otro día que él quería proponerlo. Su idea es esa, vamos a ver si hay más apoyo de más sectores. Pero para eso tenéis que trabajar fuera de aquí y sobre todo en los sectores más pequeños que siempre tienen problemas a la hora de tener jurado. Pues sí, yo creo que estos sectores que no tenemos tantas fallas es muy complicado, muy complicado. O sea, yo tenía una ilusión, que tú lo sabes, tremenda, pero bueno, algún día será. Pero bueno, eso ya será en su momento y eso ya lo hablaremos en su día. Carles Berriales, presidente de Falla, ¿cómo te queda el título? Pues, me gusta esta entrevista porque, o sea, normalmente las entrevistas no suelen sacar esa parte humana y esa parte que uno no ve en un presidente de Falla. Yo digo a los de mi Falla, sobre todo los de la directiva, a los que me suelo hablar más casi a diario, les digo siempre que 6 años después, cuando voy a una presentación y dicen Falla Guillén Sorolla Recaredo, presidente, dice mi no, me sigo emocionando. Yo, para mí es un orgullo. Hay gente que ya, pues esto lo veo como una rutina. Yo no, yo cualquier acto que voy representando a mi Falla, y cuando dicen presidente, dicen mi nombre, me sigo emocionando. Es más, intuyo que el día que no te emociones dejarás el cargo. Sí, lo tengo clarísimo, has dado en el clavo. Además, mira, me has puesto los pelos de punta. Así es. Eso es que cuando uno lleva algo dentro, Carles, lo lleva. Y da igual si es en Sueca o en Valencia. Efectivamente. Y eso que son diferentes las fallas de Sueca a Valencia. Ni mejor ni peor, ojo. Y los que me seguís a diario, sabéis que a mí las juntas locales, que no me las toquen. Y tú también me sigues a las redes. Y tú sabes que yo con las juntas locales son mi ojito derecho. Pero claro, evidentemente, las fallas de Valencia son las fallas de Valencia. Por eso te digo que no se trata de comparar, sino simplemente decir, son totalmente diferentes. Sí. El sentimiento es el mismo, pero la dinámica es otra, porque aquí estás en un grupo de 385 comisiones. Es verdad. Y quieras como no, y hay actos multitudinarios que participas con todo, los propios sectores, agrupaciones, se vive de otra forma. Yo creo que un poco como más intenso, ¿no? O durante todo el año tienes muchísimos más actos, porque tienes que asistir no solamente a los de tu falla, sino cualquier falla de tu sector te invita a todo. No es que tiene más actos, es que no para. No paras. A mí me dicen, pero bueno, de aquí hasta marzo no paras. Sí, sí, sí. ¿No? Yo cuando voy a Sueca me dicen, pero bueno, si las falla, aún estamos en septiembre. Digo, pero nosotros ya estamos al mes que viene y yo ya tengo la presentación de Telefónica. Ya la tenemos ahí ya el mes que viene. Sí. Porque tú vives en Valencia ahora. Yo en Valencia, sí. O sea que vives por aquí cerca de la falla. Ayer justamente hizo 26 años que me vine a vivir a Valencia. ¿26 ya? Ayer, sí, me vine jovencito a Valencia. Madre mía, no, 26 años llevo aquí, yo vivo en Fernando Católico. Ah, muy bien. Entonces, claro, te pilla cerca. Sí, estoy cerquita. Y luego, claro, con todo esto, cuando... Porque tu ocupación habitual, ¿cuál es? ¿En qué ramo? ¿Tu trabajo habitual? Últimamente me he dedicado más al tema de la fotografía, pero estoy trabajando para mí. Desde que nació la niña, pues trabajo desde casa como autónomo. Como autónomo. Eso también es un plus a la hora de decir, bueno, pues el tiempo libre es tu hobby, la falla. Sí. Porque claro, quien tiene un horario, quien tiene una empresa que entra a las 9, sale a las 2, entra a las 5 y sale a las 8, es muy complicado. Y aún así, conozco presidentes que lo tienen, pero siempre tienen su directiva. Te lo digo porque tú, claro, al ser así, trabajar por tu cuenta, te permite los ratos libres, bien sea por la mañana, el mediodía, por la noche, de fin de semana, pues poder desarrollar un poco lo que es el trabajo de la falla, ¿no? La verdad que cuando trabajas para ti, también es verdad que tú te tienes que organizar muy bien y que luego los fines de semana, pues a veces te apetecería más estar con la familia y más con una niña pequeña y tal. Pero llega un momento que si es tu pasión, si lo vives de verdad, yo no tengo más hobbies. O sea, ya llega un momento que tampoco tendrías más tiempo para... No. Mi hobby es la falla. Tu hobby es la falla y tu hobby es decir, bueno, pues voy a trabajar por ella. Sí. Y es como tu si fuese tu otro hijo. Sí, es verdad. La falla es otra hija que tienes, en la cual en un momento determinado estuvo a punto de hundirse, y con tu gente que tienes a tu alrededor, tu familia fallera,
la habéis conseguido por lo menos mantener, que no sí, poco. Que es muy importante. Yo siempre digo, en la falla he vivido la experiencia de ser padre. Entonces, he vivido momentos muy importantes de mi vida que los he vivido en la falla y que en ese momento mi familia han sido la falla. Han arropado, la niña nació un 1 de marzo. El 1 de marzo. Y entonces con 17 días salió la ofrenda. Es que lo has vivido todo dentro de la familia fallera. Qué bueno. Ay, entonces, claro, o sea, naciendo el 1 de marzo, señor Pirotecni, ponte a comenzar la mascleta de Carmen. Es así. Eso lo decía yo ese año mucho, ¿eh? Lo decía mucho. Como nazca el 1 de marzo y nací el 1 de marzo. Guapísima, ay, la rubia que ya veremos si es revoltosa o qué. Sí, sí, bastante. Sí, ya me dirás cuándo es fallera mayor infantil. Pues esa es una de mis ilusiones, ahora es pequeña aún, pero uno de mis sueños es ese. Ojalá con 8, que... Con 8 o 9 años, perfectamente. Sí, perfectamente. Porque sí. El desarrollo que lleva. Sí, yo creo que sí. Y ya tiene 3 y medio. O sea, con 8 es la idea, si ella quiere. 8, y sí, bueno. Y yo creo que espabilada estará. Si ella le gusta más también lo de la falla. Sí, me encanta. ¿Sí? Claro, mi papá es el presidente, dice. Ya lo dice con orgullo. Ya lo dice con orgullo y todo, ¿verdad? Oye, y... ¿estar en ese barrio es un plus o es un problema? Porque el barrio donde estás ha cambiado mucho. Sí, la verdad que ha cambiado muchísimo. Y ha cambiado en bien y en mal, ¿no? Porque a lo mejor ahora es un barrio más tranquilo, pero también es verdad que es un barrio un poco, a veces, desangelado. Yo creo que le falta un poquito de vida. Es un barrio muy céntrico, pero le falta, no sé, le falta un poco más de vida. Nosotros donde estamos, por ejemplo, no hay mucho... Lo que tenemos el Casal en Embain, pues es una calle peatonal, entre comillas, porque pasan muchos coches, pero no hay vida, o sea, le falta... Yo sí. Creo que no es esa... A mí me contaban los falleros antiguos de hace muchísimos años, pues que la gente estaba en las calles, bueno, entonces había otra... Bueno, otro ambiente. Es que la parte esta de Valencia del centro era como un pueblo. Sí. Si tú has ido a los pueblos, incluso a la provincia de Valencia, hasta hace bien poco, pues estabas ahí, paseaba las puertas abiertas y... Sí, yo he vivido en Sueca, que a veces lo cuento mucho, últimamente sí. No sé por qué serán los años. Hablo mucho del pasado y digo, que dejamos las llaves en la puerta sí. Y entrabas, aunque no estuviera la persona, entrabas a coger cualquier cosa. Oye, que te he cogido un poco de sal. ¿Y era eso tan normal? Claro, era normal. Y salir a cenar por las noches a la calle. Por lo que dice que nos estamos haciendo mayores, te puedo decir que en mes y medio dos comisiones falleras me han invitado a participar, o bien directamente, o bien para buscarles ponentes en la evolución de las fallas en los últimos 50 años. Digo, pues claro, lo que yo he vivido. Claro. Pero bueno, también nos quedamos con la experiencia que hemos aprendido y acumulado, que también tú, desde luego, eres una biblioteca andante. Yo muchas veces lo pienso, si tengo alguna duda le preguntaré a mi perrero, que seguro que lo sabe. Bueno, y si no lo sabes, pues averigua, porque sí. Tú sabes qué pasa, que como este mundo fallero es tan versátil, va constantemente evolucionando, en un sentido y en otro, ¿no? Y entonces, claro, muchísimas de las cosas que ahora vemos normales, hace apenas 10, 15 años, eran novedosas. Pero lo que entonces era novedoso, ahora es antiguo. Claro. Es que aquí hay mucho que contar. Sin ir más lejos, el otro día lo comentaba, no hace ni 20 años, mira lo que te digo, a principios de siglo, si no ponías banderas en una calle, el vecindario se enfadaba y no te pagaba la cuota de colaborador. Exactamente. Ahora, si lo pones, te denuncia por utilizar su balcón. Pues, es que es así. Es muy complicado. Es complicado, ¿verdad? Pues como eso, todo la y falla. Y como tú decías, una ciudad con 300 y pico fallas, y a lo mejor hay barrios que hay una en cada esquina, hay vecinos que sí, que pues les gusta, se sienten orgullosos, hay otros que les molesta pues todo, el ruido, la fiesta. Yo en ese sentido, Carles, tengo una teoría. Y es que quien le molesta, cuando vino ya estaban ahí. Claro, yo pienso igual, ¿eh? Y que total son 4 días, o sea que tampoco es... Pero dice, es que aquí hay una falla, es que tal, es que cual... Perdona, tú vienes de X, de no sé dónde, en Valencia eres bienvenido, aquí vas a trabajar, vas a vivir, respeta por lo menos las costumbres. Claro, yo pienso respeta igual. Respeta las tradiciones, porque cuando tú viniste, esto ya estaba. Es más, no es que cuando tú viniste ya estaba, 150 años de que tú vinieras ya estaba. Además, es verdad. Y es quizá lo que no estamos sabiendo vender. Es verdad. Y aparte, a veces hay intereses creados que les gustaría que muchas fallas pequeñas fueran desapareciendo y que se reagruparan y tal. Entonces... Y tú sabes que en la historia moderna, en los últimos 50 años, tan solo ha habido una falla. Bueno, dos fallas que se han fusionado. Linterna, Narrobella, Barón de Cárcer. Y ya está. Otras han desaparecido, las menos, pero crecen en mayor medida que desaparecen. Sí, sí. Con lo cual el número pues sigue subiendo. Y a lo mejor dices, bueno, pues, ¿cuál es la solución?
es que yo cuando se ponen a debatir sobre la solución, digo, si la solución no existe, la solución es nuestro día a día. Claro. ¿Hacia dónde vamos? Hacia donde nosotros queremos. Quien quiera reorientar las fallas, y la historia lo dice, y muy antes de la transición, se equivoca. Las fallas tienen su propio curso. Es verdad, hay que dejarnos llevar y vivir el día a día. Diálogo, por supuesto, intentar siempre estar abiertos al diálogo, sí. Pero dejar que las fallas... No queremos inventar cosas, porque hay mucha gente que quiere inventar y creo que ya está todo inventado. Lo que hay que hacer es disfrutarlas y mantenerlas. Lo que hay que hacer es ir perfilando, ir actualizando esos inventos, porque es evidente que todo evoluciona, ¿no? Lo que te he dicho, hace 20 años pocas fallas tenían ordenador. Claro. Hoy pocas fallas no lo tienen o no tienen wifi. Y entonces, claro, pues como eso sí. Pero, ¿por qué? Porque forma parte de la propia evolución del sistema. Pero las fallas nos tenemos que ir adaptando. Y tú como presidente, ¿cómo definirías el momento que se está viviendo? Porque tú sabes que hemos vivido 4 años muy convulsos. Y ahora parece que se atisba una intención generalizada de parar un poco, tranquilizar y decir, la vuestra está en el nombramiento de los nuevos vicepresidentes. Señores, vale, a lo mejor nos hemos equivocado, vamos a tratar de rectificar. Y desde que acabaron las fallas pasadas, bien sea porque vinieron las elecciones, bien sea porque apenas ha dado tiempo de nada, pero como que está todo más tranquilo. Sí, me da la sensación, bueno, tú sabes que estuvo ahí todo muy en el aire, porque era un poco Fuset, Bernabé, el tándem este, ¿no? Yo creo que Pilar tenía muchas ganas de ser presidenta de Junta Central Fallera. Yo creo que ella luchó para hacerlo. Al final, por los pactos, los que ellos hablarían, yo creo que un poco es decir, bueno, tú no eres, voy a seguir siendo yo el presidente, pero yo tengo que cambiar. Porque si no hay un cambio de rumbo, tú lo has dicho en el tema de los vicepresidentes y en otras cosas, que creo, espero, iremos viendo, si no se produce ese cambio de rumbo, estoy convencido de que hubiera habido un momento que ahí hubiera estallado todo. El PSOE, que estuvo muy callado los 4 años anteriores y permitió absolutamente todo, no hubo oposición, creo que ahora ha visto que esa no era el mejor camino y creo que habrán presionado bastante para decir, o hay ese cambio de rumbo o en esa concejalía somos los primeros que pedimos un cambio. Efectivamente, porque es lo que hay, porque yo te digo una cosa, todo el peso se lo cargó y desgaste, ahí lo hemos visto, la interagrupación, que fue la que se puso al frente de todo. La interagrupación fue la primera que habló, dijo, señores, vamos a poner a Guillermo, que es, entre comillas, más moderado, pero os pedimos también gestos. Y de momento los gestos enfrente se han visto. Vamos a ver. Yo espero, ojalá, por el bien de las fallas sobre todo, siga así y dentro de unos meses no tengamos que estar hablando de que ha sido solamente una ilusión. Espero que esto siga y que esos cambios, como tú bien has dicho, pues Jesús tuvo que ceder en aquel momento y lo ha pasado mal y ha sufrido mucho. Está Guillermo, pues cuando alguien pone de su parte, la otra parte tiene que colaborar también. Así es, y de momento se está viendo. Y dentro de lo que es tu comisión, ¿cómo se ve tu figura? ¿Qué dice la gente? No, nosotros siempre hemos creído que el presidente no sea así. Hay algunas fallas que la figura del presidente lo mejor es casi más que la fallera mayor. La verdad que sí. Intentamos pues que ser uno más, ¿no? Uh-huh. Y que luego, sobre todo, el presidente tiene que darla. Ellos, yo sé que se sienten muy orgullosos. Yo digo lo que me dicen, no sé. Me dicen que están orgullosos de que represente la falla, de que yo vivo los actos. Porque un presidente tiene que vivir los actos. Sin duda. Pues ellos ven que cuando yo voy a un acto, lo disfruto, lo vivo, lo comparto. Y entonces, de alguna manera, yo siento, o sea, lo que me llega es que se sienten orgullosos de que yo intento también hacer relaciones. Uh-huh. Era una falla que se había apartado mucho del sector. De hecho, la falla nunca dejó de pagar la cuota del sector, pero no participaba absolutamente en nada del sector. El haber recuperado eso y el haberte integrado y haber incluso hecho contactos con otras fallas de fuera del sector, pues yo creo que están orgullosos, o espero que lo estén. Y tú es lo que te llega. Sí. Porque al final, tú sabes que no tienes que preguntarlo, son indicios. Sí, sí. Y todo se mueve a base de indicios, porque a veces dices, no es lo que te dicen, es lo que no te dicen. Esa vez es un gesto, una mirada, un algo que dices, sí, con eso sé que me quieren. O y se cuando hay un problema, decir, ahí los he tenido. Cuando hay algún momento difícil, sí. Porque recordemos, todos tenemos momentos difíciles en nuestra actividad fallera, pues ahí estamos. Yo tengo que contar como anécdota,
Se tiremos mal de tiempo, pero bueno, digo, no, qué va. Como anécdota, que cuando yo fui elegido presidente ese año, en abril, cuando se eligen los presidentes, en junio, yo eso que decías, madre mía, ¿dónde me he metido? Si pudiera echarme atrás, ¿no? Igual me echaba todas esas cosas que me pasaban mil cosas, sí, por la mente. Sí, es el vértigo inicial. Pero lo fuerte, de repente, bueno, esto lo cuento, de repente viene la junta de junio, que es la que hacemos siempre por San Juan, que es la última, luego paras, hay ese parón de julio y agosto, ¿no? Y de repente, en un ruegos y preguntas, era una junta que había sido muy concurrida, yo ahí un poco nervioso porque llevaba dos juntas, creo que era mi segunda junta, y de repente se levanta una persona de la falla y dice que me quería presentar una moción de censura. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Le digo, ¿por qué tú estás diciendo? Bueno, esto fue en el 2014, vamos a empezar, sí, el ejercicio, sí, 2013-2014. Sí, en junio. ¿Llevabas dos meses? Sí, y yo dije, ¿pero esto qué es? Entonces yo me asusté y bueno, no vamos a entrar en detalles, pero eran unas chorradas, las típicas chorradas de que, como yo no he sido, pues... Y entonces de repente toda la falla paró a esta persona y dijo, perdona, no, este señor es el presidente de aquí y tiene el apoyo de toda la falla, de toda esta comisión. Ostras. Estamos todos con él. Yo la verdad que me emocioné porque dicen, como no hubiera sentido en ese momento ese apoyo, yo creo que no hubiera podido continuar, claro, porque no tenía a lo mejor la fuerza que tengo ahora. Entonces pasó de ser una moción de censura a una moción de confianza, sí, en lo cual aquel se tuvo que callar y tragarse las palabras porque dice, creo que he pinchado hueso. Y justamente, si había alguna persona que le había pinchado para que hiciera eso, lo dejaron solo completamente, pasó una vergüenza y yo creo que... Claro. Y bueno, ahora lo veo como una anécdota, pero en aquel momento... No, lo pasarías mal, porque verías como, bueno, pues había ahí... El presidente más corto, voy a ser 2 meses, habré vivido la experiencia 2 meses, cuando pongan la historia dirán, este fue dos meses, en los cuadros que ponemos, sí, a la falla, dice, a ver, fulanito de tal, bueno, y Carles, no es que tenemos que poner de año a año, tenemos que poner de abril a junio del 2013. Pero mira, ahora, claro, cuentas esto y te ríes, y han pasado 6 años, y lo que tú dices, yo he notado cuando ha habido algún problemita o yo he tenido alguna cosa así, me he sentido muy arropado. Entonces, cuando ves el cariño ese, a mí, lo que más yo necesito mucho el cariño de las personas, porque yo también lo soy cariñoso con la gente. Entonces, cuando lo percibo, pues eso me motiva a seguir. Oye, y claro, entrando en plano familiar, ¿tu pareja qué dice de todo esto? Porque está claro, quemado. Porque claro, un año vale, dos vale, pero es que al tercero viene la niña y son 6 ya, 3 con la niña, y vale, sí, cuando son momentos como presentación o pasacalles o actos que disfrutáis, vale. Pero claro, ¿cuándo es? Que si esta noche tengo reunión de sector, que si esta noche de agrupación, que si ahora ya asamblea de presidente, que si esta noche he quedado con el artista fallero, que si ahora voy a ver... Y resulta que al cabo de las 5 noches de la semana laborables tienes 4 ocupadas. ¿Es así o no? Sí, y sobre todo yo creo que lo que más fastidia son los fines de semana, porque además cuando tienes un niño o una niña pequeño, pues ese día te apetece salir, correr, y hay que ir, pues es del parque, el río, lo que sea. Que tienes que ir a, por eso el decir al principio del programa que este año me había planteado dejarlo y que les comuniqué la falla que no continuabas, porque mi pareja me lo exigió, y me dijo que no. ¿Y cómo lo has conseguido? Pues al final él vino a la cena esa también, me dijo, pero comprometeros que tenéis que ayudarlo, él no tiene que ir a todo, tenéis que, porque sí, que sí, te lo prometemos, si quieres te lo firmamos, ¿no? Y por lo menos un día libre cada fin de semana, porque... No se ha quedado del todo convencido, pero bueno, un poquito más, sí, pero yo lo entiendo, yo me pongo en su lugar y también quiere que cuando tengamos un fin de semana salgamos los 3 por ahí. Claro, no, es que es normal, tienes una niña de 3 años y medio y quieres disfrutar también y verla crecer. Pues sí. Y eso que al estar en casa por la vez más, sí, al estar trabajando en casa. Muy bien. Falleramente hablando, ¿qué te queda por hacer? O rectifico la pregunta, ¿qué te gustaría hacer que no hayas hecho todavía? La verdad, no me he planteado muchos horizontes así, porque me gusta vivir un poco, como tú decías, en las fallas, no seguir un poco el día a día, el rumbo. No me he hecho lo de jurado, yo no lo voy a volver a decir. Lo de jurado ya lo estamos dicho. En tiempo de preselecciones, es una espina súper clara. Fui jurado de falla también, de primera B. Ah, muy bien. O sea que fue una experiencia muy bonita también. No lo sé. Algún día a lo mejor, pues, a veces he pensado que me gustaría ser delegado del sector algún día, no lo sé. Vivir una experiencia de esas. No lo vale, sé, pero bueno, no lo sé. Eso, seguro eso, que cabrón. Mi pareja me diría, te mato cuando salgas de presidente, fallero raso. Bueno, bueno. Tú sabes cuándo es bueno ese momento, cuando ya la chiquilla tenga sus 15, 16, 18 años, que ya salga con las amigas sola, ya os deje el fin de semana en casa solos y ya no sea tan eso. Pero bueno, sí, para eso parece que queda mucho.
Pero mi experiencia, y tú lo sabes, que yo aún recuerdo a mi hija cuando era como la tuya. Sí. El tiempo pasa muy rápido y yo me doy cuenta en todas las personas de mi entorno. Y en la falla he visto niños nacer y que hoy ya son mayorcitos. Claro. Y entonces, va todo muy rápido. Y cada vez que quemamos una falla parece que es un mundo, pero ahora que te das cuenta, ten en cuenta que estamos grabando esta entrevista el 16 de septiembre. Quedan 6 meses. Es que es nada. Para que el jurado esté visitando las fallas grandes. Imagínate, estamos ya ahí a punto de. A estas horas estará el jurado a punto de leer ya el veredicto. Sí, pues sí, la verdad que sí. Madre mía. Es todo súper rápido, pero bueno, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, Carles, hay que vivirlo. Oye, pues muchísimas gracias, que ha sido un placer tenerte aquí, poder charlar un ratito contigo. Espero que hayas estado a gusto. Mira, me lo he pasado bomba porque no sabía el tipo de entrevista, creía que iba a ser las normales, que te nace como muy formales y todo muy. Me lo he pasado bomba, he disfrutado, he contado cosas que no suelo contar nunca en ningún sitio. Pues me alegro que haya sido así, porque para eso quiero. Y además tú ya me conoces y me conoces, bueno. que yo hago lo que yo hago. Es muy divertido, siempre haces que todo el mundo se sienta a gusto contigo, y eso también es muy importante. Aunque diga lo que no, bueno, le gusta a la gente que diga. Que no le guste, que corra, que eche correr. Pepe, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y seguimos en contacto, seguimos hablando, y por supuesto sabes que aquí, yo siempre lo digo, ¿veis esa ventanita? Está abierta a todo el mundo. Así que cualquier cosa que queráis, sí, Pedro, sí, está ahí, está abierta. Cualquier cosa que queráis difundir de la falla, aquí me tenéis. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, hemos tenido hoy a Carles Berriales, presidente de la falla Guillén Sorolla Recaredo. Quedaros con este nombre, Guillén Sorolla Recaredo, ¿eh? Pasáis, para entendernos, la calle donde se mete la Plaza del Pilar, no, la siguiente a la derecha, y ahí en ese crucecito, la veréis plantada, ¿es así? ¿Lo he dicho bien? La calle Maldonado, ¿no? Perfecto. Plantamos en Recaredo, sí. Está en Maldonado, que está el Casal del Pilar, y al girar a la izquierda está Recaredo. Y la siguiente se llama la que entra aquí, en el Bain tenemos el Casal. Exactamente. Y la paralela Guillén Sorolla. Ya lo sabéis, amigos, muy cerquita de Guillén de Castro. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Amigos, seguimos en la programación. Hasta ahora mismo.